Tres mesas de concertación fueron las instaladas en la ciudad de Bucaramanga para buscarle una salida a la crisis que afrontan los trabajadores de la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol. A ver, a raíz de la problemática de nuestra empresa y de los trabajadores, en diálogo que estamos sosteniendo en Bucaramanga, se crearon tres mesas de intersectoriales de trabajo. Una para mirar la solución al problema de la empresa, la reactivación de nuestra empresa, la otra para mirar las cuestiones de tipo laboral y la otra para mirar el tema de lo que son los salarios, porque para todos no es desconocido que nos deben un año de salarios. Con estas mesas, aunque hay incredulidad entre los trabajados de esta factoría de abonos nitrogenado, se pretende encontrar alternativas que superen la prolongada crisis de Ferticol. Al gobierno departamental, de verdad que mire con otros ojos la empresa, que este es un problema político, un problema de tipo social, es un problema que le incumbe al señor gobernador, que debe buscarle salidas a esta problemática. Y un llamado también, sobre todo, es a la clase política de Barranca Bermeja. Mientras esto ocurre, sigue la protesta de estos trabajadores frente a la gobernación de Santander en la ciudad de Bucaramanga, a punto de cumplir un mes.